enseñar cómo quedó mi calabaza. ¿Cuál es tu calabaza? Miren. No me gusta calabaza. Así me quedó. Miren, miren. Quedó muy negra, ¿verdad? Negra no, pero verde. Quedó muy verde. Mira. Quedó bien rica. Ay, no me gusta. Más costado. Pues a ti no te gusta, pero a mí sí me gusta. Como tenía un año, yo comí eso. ¿Calabaza? Quedó bien buena. No. A Abigail no le gusta la calabaza. A ti. Pero a Benny sí le gusta, Ira. A ver. A ver. Ahora trae un collar de vieja, Benny. Mira. Se van a caer todos los huevos. Le van a caer todos los huevos a Benia. A ver, júntale la basura. Abby. Miren, mujeres, yo ahorita voy a cocinar y ustedes me acompañan aquí junto conmigo porque voy a cocinar. Yo voy a hacer una sopita caldosa, miren. Tengo poquita sopa de esta, pero yo le voy a completar con otra sopa. Esta sopa es de palitos, mira. Porque le voy a revolver de dos clases de sopa. Y aquí tengo el jitomate ya molido. Le puse yo 3 dientitos de ajo y comino y unas rebanadas de cebolla. Y jitomate, como 2 jitomates o 3. Pero yo los tenía congelados. Por eso se ve así, ¿no? Y aquí primero vamos a echar, a poner la sopa que está más gruesa para que se dore más bien. Bueno, vamos a echarla toda de una vez ya, para que ya se termine. Y también a la sopa le voy a echar de estas verduras, le voy a poner de estas verduras, miren, que viene surtida ya. La tengo aquí porque la bolsa se rompió y la puse aquí, mira. Estas verduras, mira, que vienen congeladas, mira. Se me va a quemar mi sopa. Y también voy a hacer de este pescado. ¡Hola! Mira, de este pescado también voy a hacer empanizado. Voy a hacer. ¿Vas a hacer pescado? Sí. No, no. ¿Te gusta a ti? No. Te vas a caer, mamá. ¡Te ayuda! ¡Adiós! Fíjate allí, te vas a caer. Mamá, como yo con la cara se ve como si estoy blanco. Ahora sí se va a hacer harta sopa. ¿Otra sopa? Harta sopa se va a hacer ahora sí. No. Bueno, mi gente, igualita y ya tengo. Mamá, quítese de allí.
Ya tengo una blusa como de mi mami. No sé. ¿Sí? A ver, ¿y te gustó? Dile pues a doña Margarita de aquí, dile que gracias. Gracias. Dile. Gracias. Dile a doña Margarita que muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Dile por su playera. Pues mi playera. Dile, me gustó mucho. Me gustó mucho. Te hubieras puesto unos zapatos, mamá, porque el piso está frío. No. No. No, está caliente. Y ahorita con esta lluvia, está llueve. Y ahorita con esta lluvia, cae bien los calditos y se me antojó una sopa. A mí se me antojó un chocolate. ¿Un chocolate? Sí. Ahorita te voy a hacer tu chocolate también. Sí. Pero no me doy abasto para todo. Es lo más para mí. Primero hago una cosa, luego hago otra y bueno. Ay, ya, la comida ahora. Después de que vuelves de aquí, voy a hacer el chocolate que quiere abrir. Y después, vamos a hacer pastel. No es cierto. Mami, ¿tú no sabes hacer pastel? No. Yo sí. No sé. Yo sí. Primero es para que echarle la harina, le echo dos huevos, y después le echas la leche, y después sí, una cucharadita de harina, no, de primero le echas la harina. Ya está. Y después le echas a vamos a ponerle y la leche y tomate. Y le maleas y le maleas y ya está. Y le calientas ahí. Ya está, es muy rápido. Ya se ve, ya sé cómo se hacen los pasteles. Pues tú cuando estés grande me vas a hacer uno. ¿Un pastel? Sí. Es muy fácil. Primero la harina y después dos huevos y la leche. Y le maleas. Como se hace muy suave. Como leche. Casi. Pues bueno, mi gente. Eso es todo. ¿Eso es todo ya? ¿O no? No. Te hacías todo. ¿Qué es eso? Pues aquí esta mujer está cocinando de puro pescado. ¿Un pescado? Sí. Pues aquí estoy aquí volando. El cabrón se aquí le vamos a poner agua, aquí ya tengo el agua lista. Y también le vamos a poner las verduras. Listo, que ya está mi. Deja mamá, no le menéis allí. Pues aquí está. Le vamos a poner las verduras para que se vaya cociendo todo junto. Yo lo estoy grabando, ¿verdad? Te estoy grabando. Pues aquí, hola. Estoy aquí enfrente. Y mira este papel, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice aquí? A ver, véanla, no lo pueden ver bien, ahí, y lo van a leer. Aquí dice Erika, y aquí dice, ¿aquí no se ve? Así. Y le vamos Erika, a poner otro poquito de agua. Y aquí dice, sí. Miren, aquí estamos echando unas ricas tortillas. Esta sí es mujer. No se le han... No está haciendo ni un pedazo de tortillas. Se están saliendo bien parejitas, miren.
Y aquí tenemos el arroz, mire. Bien rico, mira. Miren las tortillas cómo se le están esponjando, mira. Miren. Ay, me andaba tostando el dedo yo. Con un taquito de requesón, de queso fresco, ¿verdad? Lo con estas tortillas. Miren, miren cómo se están esponjando, mira. Y todas se te están esponjando, amiga. ¿Verdad? Sí. Todas. No hay ni una que no esté. Todas. Mira. Todas las que va a echar, mira. Mira, y aquí tenemos el recalentado de ayer, mira. Con eso vamos a almorzar y aquí tenemos la salsa que hicimos. Mira. Y también estamos cociendo unos huevos. Buenos días a todos. Yo aquí les quiero enseñar lo que trajo mi viejito de México. Mira, tengo unas alegrías. Trajo poquitas. Unas alegrías. Trajo pan borracho. Ya nomás me quedan esas. Miren todo eso. También me trajo esta petaca bien bonita. Mira. Miren. Está chula, chula y está bien grande. Grande que está. Miren, y también tengo queso seco para las enchiladas, miren. Miren. Y nada más tengo esas dos calabazas también que ya nomás me quedan porque una ya me la apartaron. Miren. También tengo mezcal. Mira. También tengo mezcal. Y alguien me encargó una botella de chile. Pero pues no sé si alguien la quiere o alguien que la encargó para que vengan y me marquen. Porque si no la van a vender. Si no sale el dueño. Y aquí están los dulces que me mandó doña Margarita, mira, para los niños. Mira, aquí están también los otros, mira. Aquí están los que me mandó doña Margarita, mira. Muchísimas gracias, doña Margarita. Y aquí tengo más, mira, que me mandó doña Margarita, mira. Ahora sí, doña Margarita, usted me va a hacer que se me piquen más los dientes con estos dulces. Y sí, y también me mandó estos son de pulpa de tamarindo, mira. Ahí está bien duro. Está duro. Ahorita les enseño. Mira. Aquí les voy a enseñar, mira, cómo me queda mi playera, bien bonita. Ya les voy a enseñar lo que me mandó doña Margarita. Está bien bonita esta toallita, pero está, no se va a poder sacar, doña Margarita, está bien duro. Se va a quebrar la olla. Está bien apretado, de que está bien dura la pulpa, con que mira, está
está súper duro, de que está bien dura la pulpa. Parece que tuviera una piedra metida ahí. Pero vamos a probarla. ¡Ah! Parece cemento de dura. Mira. No, no se va a poder sacar esta cosa. Mira. Parece que tuviera un... Parece que fuera cemento. No se puede sacar. Pero sí está buena. Pero no se puede sacar porque está bien dura. Miren lo que me trajo mi viejito. Para los mangos, para lo que sea. Mire, y también me compró esta miel. Se ve bien sabrosa, pero sí está bien cariñosa. Costó 660. Mira, trae su penquita adentro. Se ve que está bien sabrosa esta miel. Pero sí estuvo carita. Les voy a enseñar los dulces que me mandó la Margarita. Me mandó otra vuelta estas muelitas. Estas muelitas son de coco, mira. Estas yo las comía mucho en la escuela. Pero ya tenía mucho tiempo que no comía. Mira, me mandó estas también doña Margarita. Muchísimas gracias, doña Margarita, mira. Estas pues ya las enseñé. Estas yo no las he comido, pero va a costar probarlas. No las ha comido. No las ha probado, pues. Muchísimas gracias, doña Margarita, por sus dulces. Por sus dulces. Porque ahora sí se me van a picar los dientes. De tanto dulce, me va a hacer más diabética. Va, dicen que uno ya tiene, ¿cómo se dice? Tiene el diabetes, pero no está uno bien desarrollado. Y aquí doña Margarita me lo va a desarrollar más. De tanto dulce. Y aquí está esta salsa, mira, bien sabrosa. Estas mezcales están bien sabrosos, está con carnitas y todo, está bien sabroso este mezcal. Y pues ya es todo lo que les quería enseñar, ya es todo. Todo, todo. Y esta petáquila está bien chula para las tortillas, bien grandota que está. Si alguien la quiere, llámeme por teléfono para apartárselas. Hoy también tengo mole, miren, tengo mole, poquito, no tengo mucho, y tengo chimpa. Chimpa nomás tengo dos bolsitas, nomás me trajo dos, y mole nomás me trajo cuatro bolsitas, porque no me puede traer mucho. Ya vieron que no me dura, mira, no me dura el peinado, mira cómo ando de greñuda porque de que me moché las greñas bien cortito, mira, mira, ay no, una vez me las corté y dije ya no me las voy a cortar así, mira, pero pues, miren el queso. Qué sabroso se ve. Este niño está curioso, mira, le gusta. ¡Fíjate qué foto! ¡Fíjate qué foto! Yo
galletas aquí. Ok, ahora pues. Hola. Hola, espera.